Press Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Biatlón México todavía tiene muchos trucos bajo la manga para sorprender a los atletas en esta temporada, por lo que ninguno deberá confiarse, más cuando podría salir eliminado por una mala elección de su equipo, siendo la supervivencia el único elemento que tienen rojos o azules para seguir avanzando. Pero la pregunta es quién gana supervivencia viernes 13 de enero, y es que siendo uno de los equipos más fuertes en Hexatlón México, esta semana serán azules. Así es, azules quienes se lleven la primer supervivencia de hoy viernes 13 de enero, la cual ha puesto en riesgo a todos los hombres en la temporada, por lo que es fundamental para contendientes mantener seguro a Fogel, Andrés y Pato para llegar mucho más fuertes a la semana final, teniendo también un blindaje importante en el equipo. Y es que azules deberán seguir uniendo fuerzas, más cuando solo tienen a una mujer en este punto de la competencia, ya que cualquier estrategia mal planeada terminaría por debilitarlos más, dejando claro que no tienen todo ganado todavía en Hexatlón México, así que no pueden bajar la guardia ante los rojos. Y es que el eliminado, se menciona que los atletas en peligro de esta semana son hombres rojos, siendo los spoilers quienes han apuntado que los azules tomarán ventaja esta semana para poder avanzar todos juntos hacia la semana final. ¿Verdad, mentira? ¿Quién es tu favorito para llegar a la final? ¡Hasta aquí la nota! No olviden dejarnos sus comentarios. Express Noticias, tu canal.